país de la fantasía. ¿Qué estás haciendo? Ah, hola. Pues nomás aquí, jugando unas partiditas de golf. Ah, interesante. Si tanto te interesa el golf, ¿por qué no quieres una suscripción en un campo? Están bien caros, ¿no has visto cuánto cuesta una suscripción en esa cosa? Mejor me improviso un campo de golf aquí en mi casa. Digo, no tengo los hoyos, pero no sé, solamente quería practicar esto. Eso sí. Oye, pero eso no parece para nada el golf tradicional. Mi juego, mis reglas. No estoy respetando ninguna de las reglas del golf. Y creo que eso me puede llevar una que otra demanda y crítica, pero ni modo. Bueno, allá tú. Es que había algo que quería comentarte. ¿Qué cosa? ¿No has pensado en que, no sé, nosotros, Nidorino, Lemmy, Roy, Didi, yo, no todavía, bueno, ya sabes, aún no estamos suficientemente responsables como para poder, cuidar tu casa cuando terminas yéndote? De eso no te preocupes, ya los he dejado solos varias veces. Digo, sí están un poco loquitos y sigo considerando que a lo mejor eres de los pocos conscientes junto a Didi, pero ni modo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quererle a una niñera que venga a cuidarlos? Y digo, ¿no han hecho alguna tontería o algo por el estilo? Recuerda que soy algo nuevo en el canal y no tengo tan en mente algo como eso. Pues no sabría decirte, creo que lo peor, no han hecho nada malo. Lo del toro del año pasado no fue culpa de ellos. Pero así que tú digas lo peor, no sé. Pero digo, ¿qué estupidez pueden hacer ahora mismo? Señores, el día de hoy haremos historia. Pero entre tus ideas, esta es la más estúpida. Exactamente. No tiene gracia, no da risa. Si se lo muestras a un profesor, te va a reprobar. Y si se lo muestras a alguien, lo vas a perder, man. O sea, es una idea tan mala, tan estúpida y tan inverosímil que parece que Yupo la escribió. Ay, por favor, ustedes lo que tienen es falta de confianza. Ya verán, esta idea, la que vamos a hacer ahora mismo, va a ser tan grande que nadie más le va a faltar el respeto, ni a Jumbo, ni sobre todo a mí. ¿Sabes algo que no entiendo? ¿De dónde tú te sacas el disco? Es cierto. ¿Acaso lo pediste en eBay, lo mandaste a hacer, o qué le hiciste? Bueno, todo fue hace mucho, 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 mucho tiempo. Específicamente a las 11 de la mañana, cuando... Bueno. Buenas. ¿Hay alguien en casa? ¡Fuera de aquí! Que ya supimos todo lo que pasó hace un par de días y no estamos dispuestos a que se repita todo. Oh, tranquilo, viejo. Si eso fue más que nada culpa de tu amigo, yo le dije muy bien lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. ¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Fuera! ¡Búscale! En primer lugar, no soy perro. Y en segundo, si vengo aquí es para ofrecerle otra cosa. Nada de sustancias. Ese fue un negocio que dejé atrás. ¿Así? ¿Y ahora qué vende? Este CD de Super Mario Bros. Wonder, completamente original. No es del juego. Es de toda la banda sonora que fue compuesta para el mismo. ¿En serio es la banda sonora del juego? Pensaba que Nintendo ya no hacía eso. Pues aunque no lo crea, esto fue hecho de verdad. Y incluso está firmado por, Kojima. ¿Cuánto vale? 5 monedas de oro, por favor. Tenga. Dios lo bendiga. Adiós. Así fue como esta belleza llegó a mis manos. Vaya, qué profundo. ¿Sabes? Creo que con eso ya me dieron ganas de hacer la actuación. ¿Sabes? Creo a mí también. Perfecto, entonces ve poniendo el CD en la compu. Ya vas. Los demás, vayan vistiéndose. Yo ya estoy. Ah, chido. ¿Dónde está mi corbatín?
¿Qué número es? Es la pista número 22. Nightbug Open. Pues ya va. Con cuidado, con cuidado. ¡Ya está el telón! ¡Bien! ¡Apaga la luz! ¿Qué pasó? ¡Pues que me caí, tú! ¡Por estúpido! ¡Órale, prende el foco! ¡Ah! ¡Listo! ¡Bien! ¡Acción! Música. Maestro. Porque pero qué chili Willy. ¿Acaso pensaste que iba a decir pero qué chingados?